Los 50 principios del milagro, por Kenneth Wapnick. Principio 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Este es un principio muy importante. Dice, los milagros son pensamientos. Así que el milagro es un cambio de pensamiento del ego al pensamiento del Espíritu Santo. Los milagros son pensamientos, porque todo es pensamiento. Nada tiene existencia fuera de nuestras mentes. El milagro es el pensamiento que corrige o deshace el pensamiento de separación del ego. Este principio es otro ejemplo del nivel 1 que mencioné antes. El curso puede entenderse en dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 es el fundamento metafísico del sistema de pensamiento del curso. Todo es o verdadero o falso. Todo es o de Dios o del ego. Y no hay término medio. No hay componenda. El nivel 2 es esa parte del sistema del curso que trata sobre este mundo físico, donde se establece la distinción entre la manera de mirar del ego y la manera de mirar del Espíritu Santo. De lo que trata este principio es del nivel 1, de que hay dos clases de pensamientos, los pensamientos del ego, y básicamente fueron esos pensamientos los que fabricaron el mundo, y los pensamientos del Espíritu Santo. Esta es la primera vez en este material que se encuentra la distinción entre las palabras fabricar y crear. El Espíritu Santo crea y el ego fabrica. Más adelante en el texto, esto se explica con más detalles en el capítulo 3, sección 5.2.3. Cuando se utiliza la palabra crear, entre comillas, se usa únicamente para denotar la actividad del espíritu. Y eso no tiene nada que ver con el mundo, ni tiene contraparte alguna en el mismo. Es el nivel 1. Nuestros pensamientos pueden ser o del espíritu, lo cual significa que crean, o pueden ser del ego, lo cual significa que fabrican. Hay dos clases de fabricaciones, que yo llamo nivel 2, que realmente no es de lo que se habla aquí. Una es la fabricación de la mente equivocada del ego, la cual no solo fabricó al mundo, sino que elaboró un sistema de pensamiento y una manera de ser en este mundo que refuerza la separación. O podemos tener pensamientos de la parte correcta de nuestras mentes divididas, las cuales proceden del Espíritu Santo y deshacen la separación del ego. Básicamente, de lo que hablamos es de que hay dos maneras de estar en este mundo. Una es la del ego y la otra es la del Espíritu Santo. Ambas maneras son ilusorias porque operan dentro de este marco
de referencias. La idea crucial es que los milagros son pensamientos, que son pensamientos correctivos que toman el lugar de los pensamientos del ego. También podemos decir que los milagros reflejan el principio de la creación o extensión del espíritu en el cielo. No obstante, los mismos son ilusiones porque surgen dentro del mundo de la ilusión y así corrigen lo que jamás fue.